Thank you.
¡Adelante! ¡Inteligencia! En el fondo de algunos sueños.
Reconocer. Pero es aquí.
tatuada se hacen vestidos, con el garrón se hace la taba. ¡Culo o suerte! ¡Culo! ¿Hoyo o tripa? ¡Tripa! Y con las vísceras se adivina el porvenir de todos nosotros. El oráculo dice: esta noche va a haber agua y mañana Hey, Tori!
Thank you.
dirección. El movimiento animal tiende a hacerse más lento. Estos principios se cumplen en todas las especies que viven en maná. El punto de balance se encuentra en la cruz del animal. Este se moverá hacia adelante si el ganadero está ubicado detrás de ese punto y a la inversa. Una vez adentro de la manga, tenderá a avanzar sin necesidad de aplicársele picana eléctrica. Si el ganadero camina hacia atrás en la dirección opuesta. La zona de fuga es el espacio personal del animal y su tamaño es proporcional al nivel de domesticación o salvajismo. Cuando el ganadero está ubicado fuera de la zona de fuga, el animal se da vuelta y lo mira de frente manteniéndose a distancia segura. La zona de fuga se achica cuando este se pone nervioso o cuando el ganadero se le aproxima del secreto. Cuando se sujete a un animal en la manga, el ganadero deberá pararse fuera de su zona de fuga. Y siempre se debe evitar el punto ciego del animal que está detrás de su cola. ¡Pues! ¡Que lo está mirando!
le toca al Botijas. Bonfón. Thank you.
La historia es una vaca vieja. Con cáncer de garganta. Y cuando menos lo esperábamos, cae el gringo. ¡Cae de ambas maneras! ¡Cae y cae! ¿Qué se le ha perdido por estos pagos? ¿Qué hace el unitario? Buscar la muerte en un matadero no es morir de forma elegante. ¡Oh! Oh,
chorizo, asado, vacío. Vacío. Todo estará vacío. Y ahí se le cortan las orejas, barba, patillas, cejas.